ya, pasen por aquí. No me interesa quién sea. Ni siquiera Nermal, con lo molesto que es, podrá moverme de este lugar. Garfield, ¿qué crees? Son mis primas gemelas, Priscila y Minerva. ¡Hola, pequeña gatita! ¡No, no, no, no! ¡No, Priscila y Minerva! ¡Lo que sea menos Priscila y Minerva! ¡Rápido, Odie! ¡Debemos salir de aquí! ¡Nuestra vida está en peligro! ¡Corre! ¿Cómo que no es para tanto? ¡Sí lo es! ¡Mira! ¡Perrito! ¡Ah! ¡Ese perrito! ¡Ese perrito! ¡Perrito! 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 ¡Ese perrito! ¡Perrito! 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 Vaya, estuvo cerca. ¿Por qué John no nos advierte cuando Priscila y Minerva están visitando este lado del país? Bueno, no podemos ir a casa. Vamos a comer. Es que uno de nuestros vecinos está haciendo una parrillada esta tarde. ¡Las costillas! ¡Estarán listas pronto! ¿Puedes traerme el barbecue, cielo? Tengo que hacer todo yo mismo. Camino al cielo. Eddie, llegué aquí primero. Esas eran mis costillas. Estas costillas eran mías. He planeado robar esas costillas durante días. Yo lo pensé primero. Oigan, oigan. Solo hay un modo de resolver esto. Vamos a dividirlas. Buena idea. No puedo esperar para comer estas costillas deliciosas. ¡Ay, qué ricas! La que me acabo de comer estaba perfecta. Las costillas me estaban llamando desde esa parrilla. No querrás eso. Vamos por las que todavía tienen carne. ¡Mis costillas! ¡Se robaron mis costillas! ¿Costillas? Yo no he visto ninguna costilla. ¿Tú has visto alguna costilla, Odie? ¡No dejaré que se salgan con la suya! ¡Hola! ¡Comuníqueme con Control de Animales! Muy bien, cálmese, señor. Deme una descripción del gato y el perro. Ajá, claro. Conozco a ese gato, el naranja gordo. ¿Robó sus costillas? Solía ir detrás de la lasaña. Muy bien, lo encontraré a él y al perro. No estoy acostumbrado a ser acusado falsamente de robar comida. ¡Eso fue fácil! Normalmente soy culpable. ¡Ey! ¿Cuál es la grande y peluda idea? ¿Estás bajo arresto, gato? ¡Robo de costillas en primer grado! ¡Suéltame, perro! ¡Basta! ¡Ey! Fue un enorme placer. ¡Adiós! ¡Vamos al parque! Eso no lo detendrá. Esto requiere de medidas más drásticas. Tendré que intentar el viejo truco de la cola falsa en el panal de abejas. Primero, tomamos una cola falsa. Luego la ponemos en un panal. ¡Perfecto! Buen intento, gato, pero soy demasiado observador para ti.
Vamos al único lugar donde no podrá perseguirnos. ¡A casa! No se va a rendir. No a menos que pueda demostrar que no robé las costillas. Pero para probarlo, tengo que salir a investigar. Ah, bueno, al menos estamos a salvo aquí. ¡Ahí estaré, Lito Perrito! ¡Hola, Lito Perrito! ¡Hola, Lito Perrito! No. ¡Corre, Odie! ¡Corre por tu vida! Estoy cansado también. No sé cómo juegan a vestirnos, pero apuesto todo un año de lasaña a que voy a odiarlo. ¡Vamos a jugar a vestirlos! ¡Vamos a jugar a vestirlos! ¡Vamos a jugar a vestirlos! Tenía razón. Lo estoy odiando. Muy bien. Eso está muy de moda. ¡Vamos a jugar a la pieza de té! ¡Y luego pintaremos sus uñas! ¡Vamos, Odie! ¡Escapemos de aquí! Disculpen, señoras. ¿Han visto a un gato gordo naranja y un perro con apariencia de bobo por aquí? Tú tampoco eres muy esbelto. Gracias. ¿Sabes? Este disfraz no es tan mala idea. No tendrás que ser niña por mucho tiempo. Solo hasta que descubramos quién robó esas costillas. Espero que no nos encontremos con alguien conocido. Hola, señoras. Especialmente él. Oigan, ¿no las he visto antes? Soy Nermal, el gato más lindo y tierno de todo el planeta. ¡Ah, hola! Mi nombre es Grenda, y ella es mi amiga Odessa. Eres algo lindo, Nermal. Apuesto que no eres tan lindo como ese gato naranja que vive en esta calle. ¿Cómo se llama? ¡No hablas de Garfield! ¡Oh, sí, es él! Garfield, el gato más lindo y guapo del mundo. ¿Estamos hablando del mismo Garfield? Lo único que hace es comer. Me sorprende que no esté en el viejo taller de trenes con Harry, Hércules y Rottweiler. Están echados comiendo costillas asadas. ¿Costillas? No te acerques a esos tipos. Son malas compañías. Ah, bueno, muy bien. Te veremos luego, Nermal. Vamos, Odie. Van al taller de trenes. ¡Delicioso! ¡Simplemente delicioso! Íbamos a guardar algunas para después. ¡Ya es después! Sé cómo limpiar nuestros nombres. Aprovecharemos estos disfraces. ¡Yuhu! ¿Podrían ayudar a un par de damas perdidas? ¿Cómo podemos ser de utilidad a damas tan encantadoras? ¿Quieren una costilla asada? Oh, me gustaría llevarle esos huesos a alguien. Oh, ven por aquí. ¡Qué tonto cabello tengo! ¡Es Garfield! Oh, se ve muy bonito con ese lindo vestido. Es un bonito color de labial para él. Y este debe ser Odie, tan adorable. ¡Estaban espiándonos! ¿Vienen a interrumpir nuestra comida de costillas? Oigan, no lastimarían a una dama. ¡Nos atraparon! ¿De dónde salió esta cosa?
Parece que capturé a los rufianes que robaron esas costillas asadas. Nunca pensé que me daría tanto gusto ver al perrero. Creo que me equivoqué al pensar que el gato naranja lo había hecho. La orden del sujeto era capturarlos y que paguen las costillas. Pensé que ustedes podrían necesitar ayuda, así que traje al perrero. ¿Ah? Nunca pensé que también me daría gusto ver a Nerval. Entonces, ¿soy mejor que Garfield o qué? Si quieren, pueden recompensarme con un beso. Ah, pues claro, Nerval. Cierra los ojos. Vamos, Odessa. Este feo taller de trenes no es lugar para una dama. Nos vemos después, Nerval. No quería decir nada, pero esa señora gato es tan gorda como Garfield.